Bienvenidos un día más a Economía Responsable. Hoy vamos a hablar sobre cuentas bancarias y os traemos un vídeo muy completo con las 10 mejores cuentas bancarias que podemos abrir en España en 2024. Vamos a ver todas las características de cada una de las cuentas bancarias que estáis viendo en pantalla. Al final del vídeo, como siempre, también tendréis esta misma diapositiva. Empezamos. Y empezamos por la cuenta online del Banco Sabadell, que ha cambiado recientemente las condiciones a mejor. Lo primero, como siempre, mantenimiento de la cuenta sin comisiones y la tarjeta de débito es completamente gratis. No tenemos que domiciliar nómina ni recibos, absolutamente nada. Podemos abrir la cuenta, dejarla a cero, no vamos a pagar nada. Lo mejor de esta cuenta, 1. Regalo de 50 euros por abrir la cuenta bancaria y realizar un gasto de 50 euros que podemos hacerlo hasta el 30 de junio. Remuneración, 2% TAE, con un límite máximo a remunerar de 20.000 euros. La remuneración es indefinida, o sea, no sabemos cuándo va a terminar, no hay una fecha de un año o de 6 meses. Devolución del 3% en los recibos de luz y gas que tengamos domiciliados en la cuenta online del Banco Sabadell. Además, la tarjeta de crédito no tiene comisiones, también es de 0 euros, el envío de la tarjeta también es gratis. Y eso sí, tenemos que pasar un scoring como la mayoría de entidades. Vamos a tener que no estar en ASNEF, tenemos que tener trabajo, tenemos que estar dados de alta en la seguridad social, etc. Podemos retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros de Banco Sabadell y si son más de 60 euros en toda la red de cajeros de Euro 6000, en las que se incluye a Bankia, Unicaja, Ibercaja y CaixaBank. Ahora vamos a ver la siguiente cuenta bancaria. Tenemos la cuenta nómina Bankinter. Una cosa que tengo que decir antes de continuar es que esto no es un ranking, ya que hay gente que va a preferir la cuenta online de Banco Sabadell, otros la cuenta nómina Bankinter, otros la cuenta online de BBVA. Aquí cada uno tiene una serie de gustos diferentes y una serie de perfil diferente y cada entidad exige diferentes cosas. Así que nosotros simplemente os contamos todo esto y además en la descripción tenéis mucha más información y enlaces hacia cada una de las cuentas. Cuenta nómina Bankinter, remuneración 5% hasta el primer año y un 2% el segundo año. El límite máximo a remunerar son 10.000 euros. Ahora bien, siempre que veis remuneraciones altas, tenéis que saber que nos van a exigir cosas. Tenemos que domiciliar una nómina superior a 800 euros, 3 recibos al trimestre y utilizar 3 veces la tarjeta. El recibo puede ser siempre el mismo. Con lo cual, si tenemos un recibo de un gimnasio que nos lo domicilian todos los meses, o tenemos un recibo del teléfono que es todos los meses, ese mismo recibo vale, no tiene que ser diferentes compañías. No tiene regalos de bienvenida y podemos retirar dinero sin comisiones en Bankinter y en toda la red de cajeros de Euro 6000. El mantenimiento de la cuenta no tiene comisiones, la tarjeta de débito tampoco tiene comisiones. Aquí hay que hacer un inciso, ya que con Bankinter podemos elegir la tarjeta de débito o la de crédito gratis. Una de las dos, pero no las dos. Vamos a ver la siguiente cuenta bancaria, cuenta online de BBVA, que también ha mejorado las condiciones, ya que ahora mismo tiene una muy buena oferta, ya que la cuenta no tiene comisiones, la tarjeta de débito es gratis y lo mejor es que te devuelven hasta 720 euros brutos en los recibos de gas, luz, telefonía e internet. Esto significa que todos los meses, durante el primer año, solo el primer año, nos pueden devolver 60 euros. Remuneración, la parte negativa de BBVA, 0%. La verdad es que es poco comprensible el 0%, pero si tenemos recibos, ojo, vamos a conseguir hasta 720 euros y no tenemos que domiciliar nómina para abrir esta cuenta de BBVA. Podemos retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros de BBVA. Cuenta vamos de Ibercaja. Tenemos una remuneración de un 5,09% el primer año y un 3,03% el segundo año. El límite máximo a remunerar son 10.000 euros. Ahora bien, como ya os dije, cuando veáis remuneraciones tan altas, buscar siempre qué hay que hacer porque siempre hay requisitos. Tenemos que domiciliar una nómina o pensión por importe superior a 600 euros. Realizar 6 o más movimientos al semestre con la tarjeta, realizar 6 o más cargos domiciliados en la cuenta al semestre y contratar la banca digital de Ibercaja. Tenemos también 3 retiradas gratuitas sin comisiones en la red de cajeros de Euro 6000.
El mantenimiento de la cuenta no tiene comisiones y la tarjeta de débito y de crédito son gratis. Aquí estáis viendo también, quería mencionaros, las mejores cuentas para ahorrar. No estamos hablando de aquí ya de cuentas bancarias corrientes, sino cuentas para ahorrar. Que tenemos Trade Republic con un 4%, Bank Noruega en 3,70, B100 que podemos conseguir hasta 3,40. Tanto aquí arriba como en la descripción os dejamos un vídeo muy completo explicando cada una de estas cuentas. Cuenta N26, que la metemos por Vox Populi, ya que hay muchas personas que le encanta la cuenta de N26, así que aquí ya tenéis mantenimiento de la cuenta sin comisiones, tarjeta virtual también sin comisiones, la tarjeta física creo que es entre 6 y 10 euros, aunque hay veces que sí que nos llegan comentarios donde la tarjeta física también puede llegar gratis al domicilio. Remuneración 2,26% TAE, sin límite máximo a remunerar. Ya habéis visto que otras cuentas, como bueno, la mayoría tienen saldo límite a remunerar, en este caso no. Y podemos hacer tres retiradas de dinero sin comisiones en la zona euro. Siguiente cuenta bancaria, tenemos la cuenta clara de Abanca. Un 2% TAE el primer año, hasta 15.000 euros. Además, tenemos un regalo de 150 euros si domiciliamos una nómina superior a 800 euros y de 300 euros si la nómina es superior a 1.200 euros. Ahora bien, permanencia de 24 meses. Esto significa que si conseguimos un regalo de 300 euros y nos vamos al año de la cuenta clara a banca o dejamos de cumplir las condiciones, vamos a tener que devolver 150 euros. Así que mucho cuidado con esto. Tenemos hasta 5 retiradas al mes en la red de cajeros de Euro 6000 y en Abanca todas las que queremos. Mantenimiento de la cuenta sin comisiones y tarjeta de débito gratis. La siguiente cuenta es la cuenta de ahorro bienvenida de Open Bank. Tenemos el primer año un 2,27% TAE. Límite máximo a remunerar es muy alto, de 100.000 euros, no tiene regalos de bienvenida y podemos retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros del Banco Santander. Mantenimiento de la cuenta sin comisiones y tarjeta de débito completamente gratis. Cuenta online de Unicaja. Remuneración el primer año de un 1% hasta 30.000 euros. Y si domiciliamos una nómina superior a 1.200 euros al mes, tenemos una remuneración de un 2,01. Además, podemos conseguir hasta 100 euros al año si domiciliamos la nómina, ya que devuelven el 1% de los principales recibos: agua, luz y telecomunicaciones. Podemos retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros de Unicaja, el mantenimiento de la cuenta no tiene comisiones y la tarjeta de débito es gratis. Cuenta nómina de ING. Remuneración de 1,5% TAE, no tiene regalos de bienvenida y tenemos que domiciliar una nómina superior a 700 euros. Esto se me ha olvidado ponerlo en la diapositiva, pero es muy importante. Domiciliar una nómina superior a 700 euros para que la cuenta no tenga comisiones. Podemos retirar dinero sin comisiones en todos los cajeros de ING, Euronet, Gastón, Banca March, Euro Automatic Cash y Targo Bank. Y si es más de 50 euros, también sin comisiones en CaixaBank. Y si es más de 200 euros en cualquier cajero. Que esta es una de las mejores cosas que tiene en la cuenta nómina de ING. Además, tenemos también 2 días de descubiertos sin comisiones. Mantenimiento de la cuenta 0 euros. Y la tarjeta de débito y la de crédito también son sin comisiones. Cuenta online del Banco Santander. No tiene remuneración la cuenta, pero tiene un regalo de 400 euros al domiciliar una nómina superior a 2.500 euros y de 300 euros si es superior a 600 euros. También tenemos que domiciliar 2 recibos mensuales. La cuenta tiene una permanencia de 24 meses. Podemos retirar dinero sin comisiones en cajeros del Banco Santander. Y luego también tenemos mantenimiento de la cuenta 0 euros. Tarjeta de débito y de crédito también completamente gratis. Cuenta próxima de Targobank. Para los que no lo sepáis, Targobank pertenece ya a banca. Por eso la oferta es muy similar, aunque la remuneración es mayor, ya que ofrece un 2,53% TAE. No tiene la remuneración es indefinida, no tiene un año. Recordad que los bancos pueden cambiar las condiciones de cualquier cuenta bancaria siempre que avisen con 2 meses de antelación. Tenemos un regalo de 150 euros si la nómina es superior a 800 euros y de 300 euros si la nómina es superior a 1.200 euros. Como siempre, permanencia de 24 meses. Ahora bien, tenemos que cumplir uno de los siguientes requisitos para que la cuenta sea gratis. Tener un saldo superior a 10.000 euros,
tener contratada y vigente una hipoteca o un préstamo y tener una nómina superior a 600 euros al mes. Es muy importante. Si somos entre 18 y 25 años, tiene que ser superior la nómina a 300 euros. Mantenimiento de la cuenta sin comisiones y tarjeta de débito gratis, siempre que se cumplan las condiciones que acabamos de mencionar y veis en pantalla. Cuenta Imagine, que es la cuenta online realmente de CaixaBank, aunque ya también tiene una cuenta online. No tiene mantenimiento de cuenta sin comisiones, tarjeta de débito gratis, no tiene remuneración y ofrece dos regalos de bienvenida, o de 50 o de 150 euros. Será de 50 euros si la nómina es entre 400 y 1000 euros y si es superior a 1000 euros ya es el regalo de 150 euros. Pero ojo, porque si nos dan el regalo de 50 euros tenemos que estar 12 meses en el banco. Pero si nos dan el regalo de 150 euros tenemos que tener 48 meses de permanencia. Es una locura. O sea, tienes que estar 4 años en el banco y te dan 150 euros. Sin palabras. Retiradas de dinero sin comisiones en todos los cajeros de CaixaBank. Cuenta nómina PiBank. Tenemos mantenimiento de cuentas sin comisiones, tarjeta de débito y de crédito gratis. Tenemos 1,50 TIN para los primeros 5.000 euros. Un 2,50 TIN para el saldo restante hasta 100.000 euros. La parte negativa es que tenemos que domiciliar una nómina superior a 1.000 euros. No tiene regalos de bienvenida y podemos retirar dinero sin comisiones en cualquier cajero, que eso está muy bien. Cuenta nómina Deutsche Bank. Mantenimiento de la cuenta sin comisiones, tarjeta de débito y de crédito también sin comisiones. 2% TAE para un saldo superior a 50.000 euros. Tenemos un regalo de 360 euros, pero ojo, porque la nómina tiene que ser superior a 2.000 euros y retirar dinero sin comisiones. Cuenta online de CaixaBank. No tiene remuneración, ahora mismo no, tampoco tiene regalo de bienvenida. Podemos retirar dinero sin comisiones en cajeros de CaixaBank, mantenimiento de la cuenta y tarjeta de débito también sin comisiones. Cuenta inteligente de EvoBanco. Los primeros 4.000 euros tienen una remuneración del 0%. Después, y hasta 30.000 euros, la remuneración es del 2,85% TAE. No tiene regalos de bienvenida, mantenimiento de la cuenta sin comisiones, tarjeta de débito gratis. Podemos retirar dinero en toda la red de cajeros de Euro 6.000 y sin comisiones en cualquier cajero si es más de 200 euros. Aquí estáis viendo para finalizar todas las cuentas bancarias que hemos mencionado. Si tenéis cualquier duda, la dejéis en comentarios. Vamos a tratar de resolverla en menos de 48 horas. También os vamos a dejar más enlaces en la descripción para que os apuntéis a la newsletter que mandamos todos los viernes, con más enlaces para que vayáis directamente a las cuentas bancarias o hacia otras cuentas de ahorro y hay más vídeos. Y espero, como siempre, que este vídeo os haya gustado y que tengáis un muy buen día.